Vale. Ya estaríamos. Vale. Simplemente toca compartir entonces. Lo típico de toda la vida. Pues ya estaríamos. Compartimos ahí. Akim dice, hola pana, bienvenido al streaming. Pues ya estaría haciendo, la verdad. Sí. Sí, ya estaría haciendo, ya estaríamos en tiempo, que se dice. Vale. Empecemos, pues. Sí, sé que se está compartiendo totalmente, pero al menos sé que se está viendo, que eso ya es un plus. Vale, del último streaming, ahorita, ha habido cambios, y cambios tochos. O sea, dije que no iba a ser nada muy grande, mentí, tristemente, vilmente, más que otra cosa. Pero no porque yo haya querido, sino porque el propio juego me hizo mentir. Lo explico rápido. Conseguí esto, básicamente. Conseguí esto, conseguí un gancho, conseguí la Xenopopper. Bueno, estas dos, la Laser Gun y el mini rayo Prisma Lunar. ¿Qué más? Bueno, la Xeno Staff, obviamente. O sea que dentro de las cosas raras ha habido mejoras tochas. Así que pues no es que pueda decir mucho. Y también farmé un poquito a la planta. Así que así me conseguí Diax. Que bueno, más que nada Diax es como que muy por quererlo. Realmente no tiene sentido que lo tenga yo para esta build, por decirlo así. Pero pues yo qué sé, se me hizo bonito. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que...? Ah, vale, también conseguí. Bueno, está bien. También conseguí. ¿Qué más conseguí? Conseguí un par de pececillos que vamos a ir a asesinar al pez de una buena vez. Y otra cosa, ¿había conseguido otra cosa? Ah, bueno, sí. Estas. O sea, me pasé farmeando básicamente unas. Bueno, en total como unas 5 horas más o menos. Farmeando estas cosas, así que, bueno. Dentro de lo malo. Y eso ya he gastado dos para intentar ver si la mato. Y de hecho, le hago daño. ¿Vale? Pongámoslo así, le hago daño. Pero no le hago el suficiente daño para asesinarla. Ese es lo triste, no le hago el suficiente daño. Vale, me dicen por aquí que tenemos 5 payos. Sí, así es, 5. Vale. Si estáis escribiendo en los posts que hice en las páginas, ¿vale? Meteos a la publicación original, al video como tal, para que os pueda leer. Porque si no es que no me voy a enterar. No es mal rollo, pero meteos al video original para que los pueda leer. ¿Qué más he conseguido? Bueno, conseguí esto. Esto creo que ya lo tenía, de hecho. La Magnet Sphere, creo que la conseguí en el directo anterior. Y por lo demás, bueno. Hice la luna. Bueno, parte de la luna congelada. Parte de la luna calabocia. Que por cierto, me falta matar todavía al Pumpkin. Que es que, oh Dios. Y al platillo volador. ¿Y qué más? Pues nada más. Ahorita toca matar a Pezron. Así como idea. Toca matar a Pezron. Voy a intentar matar a la reina Slime. Ya que. No recuerdo. También voy a intentar matar a la slime. ¿Y qué más? ¿Qué nos le faltaría antes? Bueno, el cultista. En principio son los tres bosses que voy a matar hoy, así que ya debería de estar lo suficientemente apetepórico como para matar a esta gente, así que vamos para acá. Cambiamos esto, ponemos esto y nos ponemos. Pues mismamente esto. No. Espera, tengo.
lo veo desde otra perspectiva. O sea, sí, tengo daño. Bueno, no, esto no. Esto aquí. Porque las alas no las voy a necesitar ahorita. O sea, puedo hacer esto. Switcharlo así. Porque voy a utilizar esto. Y así tengo todo en menacing. Tengo un poquito de defensa extra. No es tanto. Pero bueno, peor es nada. Por decirlo así. Ay, mira, la marabunta de bichos que tengo ahí, tú. De aliens. Lo voy a poner aquí en el ojo de Cthulhu. Que total, no lo utilizo, pana. Uf, qué poco mar. Qué poco mar. Me tenía que venir a donde había poco mar. Perfecto. Vale, pues empecemos. Básicamente con esto Pezron está done, ¿eh? Mierda. Mierda. Ya está. ¡Estás muertísimo, pescadito! ¿Tienes el gusano trufa? No lo había visto. Sí, sí lo tengo. Gracias por preocuparte por si tenía el gusano, pero sí, me la pasé. Bueno, no, de hecho no me la pasé tanto, nada más farmé un par. Farmé con... Bueno, farmé los 6 que viste ahí y ya está. O sea, no... No me volví tan loco, por decirlo así. Que tampoco mi objetivo es matarlo un par de veces, o sea, no todo el rato. De hecho, me lo voy a aventar las 6 veces si puedo. Si es que no me asesina antes. Y ya estaría. Uy. Pero mira esos damajes, papá. ¿Y mis bichos? ¡Está muerto, pescadito! ¡Ah! Ah, muy bien, ¿qué puso ahí? ¿No se murió el güey este? Sí se murió. Ah, no, no se murió. Pensé que se había muerto el... Oye, ¿y todos mis bichos? O sea, es como si hubieran despawneado, ¿no? O despawnearon. A ver. Sí, sí, despawnearon. Creo que me acerqué demasiado al borde del mapa. Por eso le hice menos daño, de hecho. Vale. Trataré de no acercarme tanto al borde, pero es que... Creo que... Bueno, es que irme para el otro lado del mapa... No sé, me voy a tardar más en llegar. Trataré de mantenerlo lo más que pueda en el... Pues no en el mar precisamente, porque no depende del todo en el mar. Pero sí en la playa, como quiera que sea. ¡Ay, Dios! Trago demasiado poronga a veces, ¿eh? Está muerto, pescadito. ¡Ah! Siempre me tienen que dar, siempre. Vale, van 3. Uy, me dio la mascotilla. Vamos a acabarnos los gusanos. Total, o sea, tenemos de sobra. Voy a ponerme esto para regenerar más rápido. De hecho, me debería poner una fogata por aquí. O sea, total. Mira, aquí mismo. O sea, me pongo una fogata para meterle un poquito más de regeneración. No tanta, pero bueno, peor es nada.
así como idea. ¡Hola, pescadito! Es lo bueno que los aliens estos, los de estos ovnis hacen un huevo de daño, ¿no? Eso ya. Uy. Carajo, estoy comiendo demasiado nabo, ¿eh? Muérete, muérete, muérete. Bueno, sí se murió. Al final me asesino. Se cargaron también al otro. Bueno, no me voy solo al menos. Vale, está bien. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Ah, claro, no hay suficientes porque mataron al tonto este, ¿sí? Claro. Bueno, no creo que las balas se me acaben, pero... Bueno, llevo tres. Si me dan la... Si entre esos me dan... Bueno, ya llegó este güey otra vez. Si entre todos esos me dan el... La siguiente invocación, pues ya la hice, ¿no? Pero quiero hacerlo... Pues mira, son cuatro. De hecho, son cuatro las que llevo, exactamente. Son cuatro. Más las dos que tengo. Debería de poder asesinarlo otra vez. Así que... Pues mira, dentro de ello. Son como nueve marcianos o algo así. Son nueve bichos de estos que tengo. Más el que me tome la poción. Creo que son 10. O son 9 con la poción. No me acuerdo. Pero son un poquito. Son unos cuantos. Así que en principio debería estar bien para asesinarlo. ¿Dónde están mis collas? Las vi. El duque de todos los peces, ¿viste? No, espérate, ¿qué coño tú? No. Espérate tantito. Ahí. O sea, aguantaré una mierda y lo que quieras, pero hago un... Por lo visto, o sea, haces daño. Siempre y cuando esquives bien, haces un daño brutal. Y por brutal quiero decir en serio brutal, ¿no? Uy, poco daño dije ahí. Mierda. Mierda. ¡No! ¿Qué pedo? ¡Ah, vale! Me dio el puto tornado. Me dio el tornado de mierda. No lo vi. ¡Ah! No vi el tornado de mierda, macho. Dice, ¿y la furra? ¿Querés ver furra? Pues mira. Lo acercamos. Somos casi idénticos. Hola. ¿Por qué me habla de goblins cuando estoy hablando de otra cosa? No sé, por ejemplo... ¿Feliz? No lo sé. Me habla del gol. ¡Hostias! ¿Qué es noche? ¿Es noche chunga, por lo visto? Creo que es luna llena o algo por el estilo, no sé. Bueno, probemos suerte a ver qué nos suelta el... Ah, caray. Ah, chucha. ¿Dónde metí las reliquias, tú?
abajo con las reliquias. Bueno, estas son mías. Esta. Ah, vale, creo que entiendo. No, estas son de plantera. ¿Dónde están mis reliquias, loco? Ah, aquí, vale. Sí, es que me había hecho. Me había venido con un personaje aparte. Cago en. Que me asesina y todo. Me había venido con un personaje para hacer el evento este calabocio. Porque necesitaba para ese personaje, no me acuerdo qué cosa. Pero bueno, ahí está. De hecho, este podría ir antes de todos estos, pero claro. Me sale con subtítulos el directo. Si estás desde móvil, no sé cómo quitarlos. Si estás desde un PC, siempre puedes irte a las opciones del directo. Y... ¿cómo se llama? Y desactivar desde ahí los subtítulos. Lo siento si no... Lo siento si desde el directo no te... Desde el móvil no, no lo sé, pero es que... casi no utilizo el móvil para ver Facebook. Vale, pues salió. A ver, ¿qué tenemos? Seashell, no sé para qué, qué. Sí, también. Es una posibilidad. Bueno, yo qué sé. La dejamos por aquí y ya está. A ver, un momentillo. Oficialmente Steam se volvió loco en esta cuarentena, ¿eh? O sea, quiere que compremos de una manera muy cerda. Sabes bien que mi testadora prueba si prende y me enciende si lo ve desde ahí. Ah, vale. Bueno, pues... no es mal lío. Vale. No es mal lío, pero... desde el fono no sé cómo puedas desactivarlos, mejor dicho. Supongo que igual en las opciones del directo te aparecerá una opción o algo por el estilo, no sé. Bueno, veamos. ¡Oh, perfecto! Bueno, está bien. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Hoy Zeus está de nuestro lado, ¿eh? No, esto qué coño, esto no va aquí. Vale, pues vamos a dejar esto aquí. Fueron 3 reliquias en total, 4 con la otra. Esta la hice por hacer, no me acuerdo por qué. Pero bueno, me la quedo también, total. Vale, esto va por objetos. Esto va aquí. Esta es la mascotilla. Que bueno, si la queréis ver. Es un mini pezrón. ¿Qué dice? Ponte tiris para que tengas más vistas. Fíjate. Es curioso. Pero todavía no tengo un escenario. O sea, me refiero a que todavía no tengo... bien... ¿cómo lo digo, tú? ¿Cómo lo digo, tío? Todavía no lo defino bien, ¿vale? A eso me refiero. O sea, ya tengo la idea, ya tengo el cómo. Pero necesito el momento y la situación perfectas. O sea, sé que puede ser ahorita la situación y lo que quieras. Pero... a lo que voy... es que quiero que sea un especial o algo por el estilo. A eso me refiero. Vale, pues vamos a meter esta cosa. No, espera. Estas son armas, vale. Así. Esta me sirvió muy bien, O sea, no sé qué tan mala sea la otra. De hecho, lo vamos a probar con una plantita, Yo creo que lo vamos a... oh my god, is rotten. Bueno. Masterful, weak, nimble. ¿En serio?
130. Veremos. Veremos qué tan mal es. Charnado. Los ufos. Creo que ya son todos. Uy. Por si las flies, me voy a quedar esta. Por si las dudas, nada más. Vamos a probarlo con una plantita. A ver qué tal sale esto. Debería salir bien. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! Bueno, hasta luego, negro. ¿Cuántos tornados son? ¿Son 8? No. 2, 4, 6, 7. Creo que sí son 8 o 9 tornados, tú. O sea, con la poción la aumento como hasta 10. 10 o 9, no sé. A ver. Ya te veo. 2, 4, 6, 8. Son 9, tú. Con la poción lo aumento hasta 10. Mierda. Ya te digo yo que como un boss se me resista es porque es en serio la historia, ¿eh? Bueno. A mí también. Si me pegan, me parten el culo. Pero esa es otra historia también. Me parten por la jodida mitad. Mira, ahí hay una plantita. Esto no lo mejoré. Mierda. Tengo balas. Vale, tengo esto. De hecho, me voy a curar de una vez. Sí. No, de hecho, ¿qué coño? ¿Qué? De hecho, con esta basura debería hacer más daño, pero bueno. Lo que diga el juego, así como idea. Un mimic por ahí. Ya está, ya estoy full vida. Uy, ahí viene la plantita. Mierda. Triste planta loca, ven acá. Pero baja la maldita cabeza para que te empiecen a dar. De gracia. Mírala y despawneó la muy zorra, tú. ¿Planta de mierda? Menos mal aquí hay otro, pero... Joder, hermano. ¿Planta conchuda? Madre mía, mira esos damajes, ¿no? De hecho no, ¿eh? De hecho creo que hace más daño la otra. Tengo que estar al oro, ¿eh? Me está partiendo demasiado. ¡Ah, mierda! Es que claro, o sea, puedo aguantar. Bueno, no le aguanto, o sea, por daño es que le hago daño. Pero por aguante es que me da una, me da tres, me da 10 veces y estoy muerto, o sea. Es la única tristeza con la planta. O sea, que tienes que aguantarle, no tienes que hacerle daño, le tienes que aguantar. Al menos si vas como invocador, tienes que aguantarle a la planta. Si vas cualquier otra clase, pues yo qué sé, hazle daño. Oh, pues nada, tú. Se intentó. De hecho, con 130 de daño es que yo no sé si hago daño. O sea, yo siento que hago más daño con el otro, con los aliens. Pero porque son... ¿cómo se llama? Porque le dan todo el rato al objetivo. Estos no sé si fallan o qué está pasando, pero ya te digo yo. O sea, yo siento que le hago más daño a los jefes con el otro... Con el summon de los aliens, ¿no? De hecho, ahorita que puedo,
En lugar de irme para acá. Bueno, primero vamos a matar a la reina. Que me la. De hecho, me la debe. Si os acordáis, casi al principio de todos los directos. Cuando entré al Hard Mode específicamente hablando, la muy perra me debe la. ¿Cuántas veces que me mató? ¿Dos o tres? Algo así. O sea, nos toca cobrar. Nos toca cobrar venganza por ello, ¿eh? No, no. Uy. Ahí está. Si focusean todo el rato a la reina, creo que ya la hice. Bueno, o no, también es una posibilidad. Mierda. Mierda. No, pues nada, tengo que hacer yo daño, tú, porque es que si no, me revientan. Sí, hacen más daño las otras, pero porque les pegan, ¿eh? Más que nada por eso hacen daño, porque pegan. Sí, hacen más daño las otras, pero por la otra. Elson, Oliveira, hola, hello. Pues bienvenido al streaming. Maldita slime de mierda. Pues nada, me voy a quedar con este, ¿eh? O sea, me gusta ese, pero porque pegan todo el rato. Este no, no lo acabo de ver. Sea, tendrá más daño de summon. Pero este pega todo el rato. Todo el rato. Además, no sé si. Soviar. Supongo que está preguntando si soy de Brasil. No. No, no soy de Brasil, ¿no? Soy dos puntos de mucho más arriba. Vale, este es medio, pues me lo voy a llevar. Brasileño. Sí, entonces sí me lo imaginé. No, compañero, soy dos puntos de mucho más arriba, específicamente hablando, mexicano. Lo que sí agradezco que se me vea desde Brasil, porque así sé que mi audiencia me está viendo desde muchos lados. Y eso me pone a tope. Vale, una vez que tenga esta basura, le doy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale, ahí está. Mira, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis por qué me gusta? O sea, por eso me gusta los alienígenas, tú, porque son. O sea, matan todo lo que se mueve. Eso es lo que me encanta. Que matan todo lo que se mueve. Y ya está. O sea, por eso es que me encantan los ovnis. Porque tienen literalmente cero de fail. O sea, es un daño constante. Bueno, el gancho. Ya me podrían haber dado el gorro, que creo que es lo que me falta. Ah, no, si no tengo ninguno, tú. Bueno, pues yo qué sé. Meto esto por aquí. El gancho este aquí. Y este aquí arribita. Y ya estaría. Otro boss asesinado. Van dos.
Van dos, la planta me asesinó, pero porque siento que es muy poco el espacio a final de cuentas. O sea, siento que es muy poco, digamos, para correrle y para evadirle muy bien. Eso, o a menos que haga mucho espacio por ahí, no sé. No sé, me lo tendría que replantear para matar bien a la planta, pero como ya la hemos matado, tampoco es que me interese tanto. Mola matar a la planta, pero por la música que tiene. Es por eso que mola matarla. Vamos a ver. Vamos a dejar de momento. No, las alas. No. Bueno, sí, pero no aquí. Vamos a dejar todo esto aquí. Pues todo esto yo creo que lo voy a ir dejando también, ¿eh? Más que nada porque voy a morir mucho. Contra el jefe lunar no sé cómo me vaya a ir, ¿eh? O sea, ya estamos cerca del final de la serie, del final de los directos. Y no sé cómo me vaya a ir contra el bicho lunar, ¿eh? O sea, sigo teniendo una profunda cuestión de que me va a asesinar muy fuerte. Pero bueno, antes de hacer nada y antes de que me asesine, vamos, dos puntos, a cargarnos a toda esta gente. Uy. ¿Cómo me los puedo cargar? Bueno, con esto. Ya está. Hola, buenas tardes. Y ya está. Me quitó 4 años de daño en dos golpes. Sea, estoy muerto ya. Básicamente. Sea, no puedo ya, no puedo ya pillar daño aquí. Oficialmente ya no puedo pillar daño ahí. Literal, ya. Ahora sí le tengo que correr. ¿Quién es? Es este. Empezaron los eventos. Sí, la verdad es que sí lo podía matar. O sea, no voy a mentiros. O sea, sí tenía la certeza de que lo mataba. No, lo que sí no pensé es que me fueran a quitar tanto en cuanto a los miniaturillos, ¿eh? Eso sí no pensé que me fueran a quitar tanto. Vale, pues vamos a ir por el pilar de Stardust, porque con el pilar de Stardust quiero creer que ya puedo ser capaz de asesinar a la perra de la luz. Ay, no puedo. Vaya. No, pues vamos a pata, tú. Pues ya estaría, tú. Estoy listo, que por cierto, necesito reforjar esto, o sea, siento que gasta demasiado maná. No, no, no siento, gasta demasiado maná. Y ya está, se me acabó el maná. Mierda. ¡Mis bichos! Ahí, por ejemplo. Ah, sí tengo para maná. Uy. Aguas que así pegan, ¿eh? Lo bueno es que con la montura esta puedo estar todo el rato haciéndome pato, por decirlo así. Y pues yo qué sé, que estos maten, o sea, a mí me da, como dije al principio de la serie, a mí me gusta que maten por mí. Y además, como este es el pilar más fácil de todos, de cierta manera, o sea, me da igual. Y me da igual de tantos sentidos, que es que nada más estoy haciendo, nada más estoy yendo de aquí para allá, de allá para acá. Ya veis. Bueno, ahí me acaban de reventar un poquito, pero.
Pues vamos a gastar un poquito de mana. Para que se note que estoy haciendo algo. Más que otra cosa. ¡No! ¡Ese corazón! Ay. Me van a matar, ¿eh? O sea, ya fuera de broma, me van a matar. Uy, carajo. Recordarme que después de esto. Mierda. Bueno, no, de una vez. Yo dije, después de que acabe con el pilar, voy a reforjar esa cosa. Mejor de una vez. Es que gasta demasiado mana. Si no gastaba tanto mana, no digo. No. Ay, no puede ser. No. Hostias, no llevo las alas, qué inútil. Bueno, menos mal, voy cayendo a una velocidad recia, además. Hola, buenas tardes. El pavo se está enojado porque no le doy la plata. A mí que me registre. Superior. ¿Mystic? No, no era Mystic, era Mythical. ¿Soy? Ahí está. Mythical Razorblade Typhoon. Bueno, yo qué sé, no creo que me voy a meter pociones ahorita porque no es necesario. Así que lo dejamos en paz. Lo dejamos normal. Que estos hagan lo que tengan que hacer. Yo puedo spamear un poquito de mana y un poquito de balas si es necesario. Pero así que sea muy, muy necesario, pues no creo. Y además, como esta cosa ni la ocupo. O sea, graciosamente, no ocupo esa porquería. Y se supone que eso. Se supone que los látigos estos. Los necesito ocupar siempre. Lo cual es muy, muy gracioso, la verdad. Porque en serio, no los ocupo. En todo lo que he estado jugando, los he ocupado como 3 veces, pero nada más para focusear al enemigo, a un solo enemigo. Pero así que digamos, va, ¿ocúpalos todo el rato para hacer daño? No. O sea, literalmente le corro al daño, tú. No porque diga, no quiero hacer daño, sino por el hecho de que me asesinan. O sea, literalmente. Bueno, ya se cargaron al negro, tú. O sea, así como se cargaron al negro, así me matan a mí. Como si fuera basura. Llevo todo, ¿verdad? Bueno, saliendo de este que es defensa más que daño. Por cierto, no sé por qué tengo defensa de repente. Uy. Así me asesinan ahí. Bueno. Uy, es noche de... Noche de mangas, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? Noche de lámparas de estas. Tengo que ir a visitar a Pinkie Pie. Más que nada que porque quiero el ítem que vende. No me acuerdo cómo se llama, la lámpara especial esta. No hace luz, es como un objeto que sueltas y sale volando. Pero lo quiero. O sea, quiero que me lo venda. Y eso porque me encanta. O sea, me encantan estas lamparillas como tal. Si pudiera me compraba una, pero claro, o sea, no tengo. Bueno, no tengo dónde comprarlas, la verdad. A eso me refiero.
¡No! ¿Cuánto? Bueno, mitad de vida. ¿Lo veis? O sea, solo aguanto dos golpes. No sé cómo le voy a hacer contra el jefe lunar, tú. Seguramente me voy a tener que cambiar de clase porque no voy a poder. Lo bueno es que tengo las armas, las mejores armas. Bueno, pero no los mejores objetos. Podría ir full damage. Bueno, de hecho, a costa de todo lo que tengo, que es para minions, me puedo cambiar a todo esto que tengo acá. Sí, de hecho me puedo cambiar a todo junto con el conjunto este de... ¿Dónde lo tengo? Bueno, no sé dónde lo tengo, pero lo tengo. Este. El Ninja Gear. O sea, me lo pongo aquí, por ejemplo. Y o sea, ya tengo todo en Menacing, todo en Lucky, por ejemplo. Bueno, dos en Lucky. Bueno, uno en Lucky y todo lo demás en Menacing. Hago daño y me cargo al jefe lunar en 0 coma. O sea, ya está. Estaría fácil. Estaría súper easy. Pues la cuestión es que quiero saber que de cuántos golpes me va a matar el jefe lunar. Ahora la cuestión, se las doy a vosotros. La siguiente. ¿Me hago el dragón? ¿O me hago la otra, la Star Cell? ¿Cuál me convendría más? Para matar al jefe lunar, ¿cuál me convendría? Bueno, no. No, reitero mejor. Y repito lo que quiero decir. ¿Cuál me vendría mejor? Pero en lugar de matar al jefe lunar, para matar a la doncella esta de la luz. En el día. O sea, no en la noche, no en la... No, en el día. Porque es donde necesito que necesito la Terra Prisma. O sea, ahorita con esto consigo cosas. Uy. O sea, ¿dónde hay bichos? No sé dónde hay bichos, no sé dónde hay bichos, no los veo. Vámonos, vámonos, vámonos. Y aquí ya no tenemos nada que ver. Vale, 63. A ver. ¿Cuánto cuesta cada una? 18. Bueno, me alcanza de sobra. Esta hace más daño. Tienes más summons. Pero esta hace un daño brutal. Mientras más fragmentos tenga. Lo voy a hacer las dos, de hecho. Vale. Celestial y Stardustal. Normal. Ah, que tengo que bajar al lado. Ah, tengo que bajar a la. A lo loco, tú. No, pero antes de bajar voy a ir con Pinky. No he ido. Por cierto, ¿qué tan raro va el directo? Vale. Motograchi, a quien esté reaccionando, a quien esté dejando likes en el directo, aunque sean los posts de los grupos, agradezco demasiado, ya que curáis mi depresión y me ayudáis a hacerme un poquito conocido. Y a que se conozca que me están matando en todos los sentidos posibles. El negro, tío. Que por cierto, al morir el negro no deja algo especial, no deja como un arma específica o algo por el estilo. No me acuerdo. Al menos yo no me acuerdo. ¿Alguien que lo sepa? Cambiamos. Hola, buenas tardes, Maguito. Ah, el solar está hasta acá. El solar me vendría bien para hacerme... Bueno, pues es que me van a asesinar también. Y ahí sí tengo que estar en el suelo, o sea, voy a morir mucho. Ah, mira, aquí está. Compro esto también. ¿Qué más le puedo comprar? Así muy especial. Bueno, esto no sé si ya lo... Esto se lo ponemos adentro entonces. Para que se asfixie la Pinky. No, deja de eso, tú. O sea,
Si produce tanto humo como se ve, un día estos voy a llegar y la Pinky se va a parecer a Snoop Dogg, ¿sabes? Nada más de repente vamos a escuchar ahí en lugar de la música de la Hollow, vamos a escuchar cómo retumba el típico Smoke Weed Every Day. Sería brutal, sería brutal, sería brutal que pudieras hacer eso con la máquina de humo. Yo pagaría. Y al final las casas estas siempre las dejé manga por hombro, ¿no? Gracioso. Superior, Nimble. Tío, es noche, ahora sí que es noche de mangas, por favor. Dame el modificador que quiero y nos arreglamos después a hostias. Mythical, ¿en serio? Bueno. De esta sí voy a probar, porque no sé, o sea, esta es la primera vez que la pruebo, de hecho. La Celesta es la primera vez. Ah, que no puedo. Uf. Mis aliens me habéis servido muy bien, pero es tiempo de daros el retiro. Dios santo bendito, ¿qué está pasando? Perfecto. Vale. Entonces, según esto, ¿cuántas invocaciones puedo tener? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, si me le meto la otra poción, son 10, pero son 9 de serie, tú. Con los buffos pequeñitos y la armadura que tengo, son 9. Mira eso, siendo dragonaco, tú. Esa cosa mata dioses. Bueno, espero que sea verdad, ¿no? Espero que mate dioses, la verdad. Vale, ahí tengo las pociones esas. ¿Qué estoy buscando? Ya me acuerdo que estoy buscando. Perfecto. Vamos, pues vamos a por al de vórtice, porque es el siguiente en la lista, digámoslo así. Y podemos focusearlo de cierta manera mejor. ¿No hay nadie? Ah, vale, están ahí. Mira. Creo que no, ¿eh? Creo que no hace... O sea, hace daño, pero se tarda. Se está tardando la de Dios. Mierda. Sí me dio. ¿Cuánto me quitó, por cierto? 200 y poco. Algo así. No, ciento y cachito, tú. O sea, más o menos hablando en términos sencillos, como huevo y medio. Así, al tuntún. Ay, verga, me espantaste, coño de tu madre. Dragón de mierda. Salté, en serio, di un mini salto y todo. Bueno. Que sea. Vamos a disparar un poco, total, balas infinitas hay. Llegó el negro.
que duró el debuffo, tú. Creo que no, ¿eh? Más que nada, creo que como no hay enemigos voladores. Bueno, hay, pero no tantos. Mierda, tío. A ver, vamos a probar ahora este. A ver. Si el dragón parece inefectivo contra ciertos enemigos. Veamos qué tal estas. Vale, ya. Ya está. Qué lento te recuperas, ¿no? Os iba a decir, intentamos a la señora de la luz. Tenemos el día por delante. De hecho, podríamos. Pero primero vamos a cargarnos el pilar este de acá. Porque me conozco y sé que voy a estar muy activo. En el sentido de que voy a moverme demasiado. Es que si consigo la terraprisma, se acabó. Así como idea. Si consigo la terraprisma, es que ni siquiera el Moonlord, tú. O sea, Moonlord me la va a sudar. Bueno, a ver, con el dragón seguramente también, pero... La idea es que quiero utilizar todo a mi favor para poder matar a Moonlord. Porque es que, tío, si me van a asesinar de dos chingadazos, al menos que valga la pena. Y se me acabó el mana, por cierto. Que también es otra, ahorita que lo pienso. Sería muy, muy, muy tonto de mi parte rendirme ahora. Que ya literalmente ya estoy en la recta final para el juego, ¿no? O sea, más que nada para acabarme Terraria ahora sí. Bueno, Terraria Vanilla. Ya Terraria con mods es otro pedo. Pero Terraria Vanilla esta vez. Con todo lo que... con todas las clases posibles. O sea, he jugado... Hasta este punto he jugado con todas las clases, menos con invocador. Bueno, ¿cómo lo digo? O sea, no como invocador. O sea, sí he jugado como invocador, pero no así desde cero. Así. Eso es lo que quería decir. O sea, desde cero nunca me había dolido tanto morir. Nunca. Porque o iba a rango, o iba a mago, o iba... ¿Cómo se llama este otro? O iba a melee, o sea, básicamente, o no me tocaban o los mataba rápido. Pero así que haya dicho de repente, coño, me está ardiendo en el alma que me estén mate y mate, jamás. Jamás había sufrido tanto como ahorita que estoy haciendo esto. Creo que me puedo hacer las dos armas, de hecho, el Phantasm y la otra. De hecho, con que me haga la otra, con eso ya me vale. Son 18 y 18, 36. Creo que sí me alcanza. Me alcanza de sobra. Se acabó. ¿Qué coño, tú? Reforjamos a Irreal y podemos tirarnos literalmente de cabeza por el pilar solar. O en su defecto, si no queremos ir directamente ahorita por el pilar,
podemos tirarnos de cabeza por la emperatriz. O sea, si no es por el pilar, por la emperatriz. Quizás. O sea, quizás. Es una posibilidad. Uy. Ahí. ¡Uah! Nimble. Ruthless, en serio. Irreal. Demoníaco, strong, staunch. Madre, madre, se viene. Estaríamos, ¿eh? Estamos muy dentro del lore ahora mismo. De hecho, esto me lo voy a sacar de aquí. Vale, tenemos las armas de invocador. Tenemos las armas... De hecho, si me pusiera esto, podría tener 5 y 5. 5 que hagan daño normal y 5 que hagan... Okay, a ver. 3, 4. Vamos a probar así. ¿Sabéis? Combinado. Estoy loquísimo. No, no, no. Estoy jodidamente loco. De hecho, voy a refrescar los buffos. Me va a asesinar. Obviamente me va a asesinar esta señora. Pero siempre se puede intentar algo. ¡No! ¡Qué mamada! No hay... ¡Hostia! ¡Si se cargó al guía también! ¡Oh, lo borgo! ¡Hostia! ¿Si también a la enfermera? ¡Mierda! Bueno, no hay más. Una vez que le pueda huir totalmente al daño, o sea, que literalmente que pueda hacer... Que pueda... Literal, es que sí. O sea, huirle, porque es que no hay más. O sea, no le puedo pelear así con las condiciones en las que estoy. Eso o farmeo a los piratas, que es lo único que se me ocurre. Pero claro, tampoco tengo mapas pirata para farmear. Y vamos a meter 5 de dragón ahora. 5. Nunca había combinado, ¿eh? Nunca. 66% de no consumir. Vale. Bueno, así ya tengo 5 y 5. Me tomé la poción por güey, pero bueno. Y de hecho llegué hasta la segunda fase de la emperatriz, ¿eh? O sea, si me hubiera puesto, literalmente, si me hubiera puesto a spamear la vara de la discordia, la mataba, quizá. Y conseguía la terraprisma. Es que el pilar solar me va a reventar, pero el pilar solar me va a hacer su puta de una manera. Porque no puede, o sea, no puedes volar en ningún sentido. Y es que encima del pilar que hay, bueno, están las islas. Si puedo aplicar la misma táctica que utilicé en Vancouver, que se dice, quizás puedo librarme un poco de todo el desmadre que hay abajo. La cuestión es, ¿qué flechas puedo utilizar? No, bueno, flechas no. Voy a utilizar esta porquería. La Vortex Beater. Y esto, con esto le voy a dar al pilar. ¡Ay, hay otra isla! ¡Fíjate! ¡Hay otra isla! Vale, ya estoy llegando.
¿No voy a llegar a tiempo? Sí, sí, llego a tiempo. Ay, carajo. Ay, no seas culero. Voy a tener que rifármela aquí, ¿eh? O sea, voy a tener que vivírmela aquí atrás de la casa esta. Un poco de cobertura. Y esperar que no me lleguen por atrás, porque si me llegan por atrás estoy muerto. Lo bueno es que el daño es general, o sea, el menacing se aplica para todo. Ya sean... ¡Mierda! Así, o sea, sin armadura de rango se nota mucho el daño de armas. Ya está. O sea, amenacen lo que quieras, pero se nota demasiado el daño de armas como tal. Regeneración. Es que ya casi lo acabo. Lo gracioso es que ya casi lo acabo. 3, 4. Ya. Bueno, este yo creo que la voy a dejar. La voy a guardar este, por ejemplo, aquí. Que no me acuerdo ni cómo lo... No me acuerdo ni cómo traje la cosa esa. O sea, es el otro inventario este, pero no, ni me acuerdo cómo lo traje. Con eso digo todo. ¡Ojo! ¡Ojo, que son las 7! La intentamos matar. Vamos. Vamos a ver. Tenemos la quinta esfera. Vamos para arriba. 7:30, ahí estamos. ¿Qué mierda? Espérate. Mira ese damaje, mira ese damaje, mira ese damaje. Tengo que llevarla para arriba. Es lo único que ahorita mismo se me ocurre. Ahí está. Vale, creo que ya le voy pillando el truquillo, ¿eh? Bueno, no tanto, ¿eh? A lo mejor y sí. ¡Muerta! ¡No me lo creo, tú! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! Kevin Wow desde Twitch me dice hola. Le digo hola. Por fin me cargué a esta desgraciada, tú. Por fin me cargué a la perra de la luz. De hecho, la voy a volver a spawnear aquí a la mitad del cielo. Porque en principio también ya vi mi debilidad, que tiro mucho para abajo. Tiende a tirar mucho para abajo, de hecho, para utilizar el medio bufo de velocidad que tiene esto. Dice, ¿cómo estás? Pues estoy feliz. Estoy feliz porque acabo de matar a la Emperatriz de la Luz, básicamente. Más o menos el truquito. Uy. Vale, ahora lanza eso. ¡Ay! ¡Lanza solar! Vale. Ya le voy pillando el truco a esta señora, tú.
Si se hace de día, te mata de un golpe. Lo sé. Pero, bueno, supongo que ya, obviamente, supongo que ya lo sabes, que suelta la Terra Prisma. Y es precisamente el objeto que estoy buscando. Digamos que por eso la estoy matando un par de veces ahorita en la noche. Para conocer un poco más su patrón de ataque completo. Por cierto, tendría que quitar esta muralla de aquí porque ahorita vi que me ralentizó bastante. Y bueno, pues, hombre. Otra vez. Uy. Llévala para arriba. Vale. Ahí está. Segunda fase. Esta fase es la que se me complica. Pero de ahí en fuera, por lo visto, o sea, lo hago bastante bien. Vale. De eso, va a lanzar los rayos. Danza de la luz. Y está muerta. Vale, pues la mato relativamente rápido. El problema, tomé daño. O sea que necesito como mínimo dos veces spamear la vara de la discordia para poder asesinarla en el día. Si lo consigo, Moonlord va a ser pan comido. Obviamente no creo que lo mate ahorita porque tengo el tiempo un poquito limitado. Hostias, esto está. Oh, qué coño. Vamos a ponerlo después de pez. Después del pez. Luego el. No. Luego el cultista. Después vas a jugar con personas. Pues. Hombre, mi. Como quiera que sea. Llámame lobo solitario si así lo quieres, pero los payos con los que normalmente juego no están muy interesados en Terraria últimamente. Y hay un payo que iba a enseñar a jugar. No sé si esté viendo el directo, que por cierto, desde Facebook. Que según yo, o sea, según yo le dije, te enseño a jugar. Y me dijo, sí, no sé qué. Y hasta a día de hoy, pues sigo buscando. Sigo esperando que me diga, vamos a jugar. Obviamente, yo no digo nada porque me estoy entreteniendo con haciendo esta serie de directos y tal. Pero bueno, pues yo qué sé. En su momento, quizás juegue con fol bueno, por ejemplo, con followers de la página de Facebook y con followers de Twitch. O sea, posiblemente llegue un punto en el que diga, ¿sabes qué? Voy a abrir una votación en Twitter o yo qué sé, algún tipo de sorteo. Y nos ponemos a lío y ya está. O sea, la cuestión, digámoslo así, es organizarlo bien y después me pongo a jugar con la peña. Bueno, me soltó, pues no me soltó muchas cosas muy buenas. El trofeo. Prismatic Die. Yo lo quiero para esta mascota. No, de hecho lo quiero para la de la luz. Porque quiero tener el ojo así. La momia Nightglow. Dice, yo lo juego y no soy un novato. Pues, hombre. Podemos quedar en una situación específica. Y lo dicho, o sea, un día de estos puedo organizar por Twitter o por Facebook, no sé, por donde normalmente me mueva, digámoslo así. Bueno, creo. A ver, vamos a probar algo. El problema de esto es que ya me tendría que quitar otro accesorio. Y creo que esta vez sí sería este. Muevo esto aquí. Ah, que no puedo. No puedo porque está el evento. Muevo esto aquí, me pongo esto aquí. No sé cómo conseguir los minerales después del muro de carne. Ya sé, te voy a hacer un quiz rápido. ¿Hasta qué punto de la partida
¿Hasta qué punto de Terraria has jugado? O sea, dices que no puedes conseguir los minerales del mundo de carne, te entiendo. Pero como tal, o sea, es la primera vez que juegas, por decirlo así. ¿Dónde está esto? Warding, armado, hasty. Jacket. Uy, Warding con W me la pone a tope palote. Menacing, ahí está. ¿Qué sacrificar? Es que no sé qué sacrificar. Supongo que voy a sacrificar esto. Voy a sacrificar de momento las botas. ¿Y dónde están mis alas? Aquí. Ya lo jugué, pero no completo. Iba por la mitad del juego. Ah, eso lo explica. Vale, pues te podría decir. Bueno, es que estás bien, estás suficientemente avanzado. No está mal. Para lo que has llevado. Pues mira, para conseguir los minerales después del muro, necesitas el pico fundido. Antes se necesitaba el pico tiburón que pescabas en el océano. Pero en la 1.4 cambiaron eso por, bueno, ya sabes, temas de balanceo, ¿no? Y desde entonces necesita a la de a huevo el pico fundido. De ahí, pues lo primero que tienes que mirar es cobalto. Bueno, co cobalto o paladio, dependiendo de lo que te haya salido. Y los minerales te salen por medio de romper los altares. ¿Y qué más? Bueno, ya. O sea, con el pico fundido rompes cobalto o paladio. Del cobalto o paladio te pasa a auricalco o mitrilo. Y de esos dos pasas a adamantina o titanio. Cualquiera de los dos sirve. Bueno, se acaban de cargar un perro aquí afuera de la casa. Me cago en Dios, qué buena. Vale. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dos puntos? Tengo fe en que podamos matar a la señora de la luz esta vez. Ya tengo la insignia esta, tengo todo en daño. Que por cierto, este tiene que ir aquí. Así que vamos allá. Uy. No, no puede ser. Pensaba que sí lo esquivaba bien. Pensé que sí lo esquivaba bien. Oh, qué pena. Quizás ya sé cómo hacerlo en lugar de estas alas. Ya sé cómo hacerlo. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver qué tal funciona. Se ve que tiene buena velocidad. Quiero creer que así le puedo hacer lío. Quiero creer que así le puedo hacer lío ya. Ay, Dios. Qué pelado. F, sí, lo sé. ¿Qué tenés, gato o perro? Pues yo no tengo mascotas, pero ya te digo yo. Aquí afuera de la casa se acaban de cargar a un perro de una manera muy fuerte, seguramente. Y lo digo porque lo escuché chillar de una manera muy triste. 4, 5, vale. Uy. Hostia. Vale, me meto esto. Tengo todas las pociones, tengo todo el lío. Vamos otra vez. Que se puede. Yo confío en que se puede. ¿Qué mierda? O sea, me subió en la jeta, tú.
Me subió en la jeta la jodida desgraciada esta. Qué bien. De hecho lo voy a poner ahí. Y hasta cierto punto me conviene poner esto aquí, porque lo utilizo más que esto. Lo gracioso es que te acostumbras a veces. Bueno, pues recemos. A ver. Sí. Vale, segunda fase. Aquí es donde tengo que spamear esto. Vale. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Lanza eso. ¡No! ¡Baile de la luz! ¡Lo olvidé! ¡Olvidé baile de la luz! ¡Ay! ¡Oh, estaba muerta, negro! ¡Estaba muertísima! Y yo demasiado abajo. ¡Ay, esta señora no ha llegado! ¡Carajo! Ya está. Me pongo... Es que da igual que no tenga toda la vida. O sea, si me mata en un hit, me mata en un hit y ya está. El problema para qué quiero toda la vida... Es para utilizarla, bueno, spamear la vara más rápido. ¡Otra vez, tío! Es que me... Me cago en Dios. Bueno, ya llegó la enfermera, menos mal. Voy a esperar a que spam... ¿Qué? En el ojo se quedó un golpe. Pues sí, digámoslo así, se quedó un golpe la muy zorra, tú. Ya tengo toda la vida, todas las pociones. Sí. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser spawnearla de este lado. A ver, vamos a probar suerte. O sea, no va a ser la diferencia de que la spawnee en un lado o en otro, pero yo qué sé. Al menos le quiero correr un poco, ¿sabéis? Mierda. El ojo estaba un golpe. Ah, vale. Ah, es que la estoy cagando demasiado, es lo que está pasando. Venga, que sí se puede, que tenemos un huevo de intentos, tú. O sea, tenemos que hacerlo hoy. Ya sea hoy o mañana, o sea, me da igual. Vale, danza de la luz. Aquí es donde le tengo que hacer la mayor cantidad de daño posible. Vale. Es fácil de esquivar. Uy. Vale. Vamos a llevarla para arriba. Aquí. Vale, danza. No. ¡Hostias! No sé quién es, no, no sé quién es, no sé quién es. Lo siento. Vale, danza de la luz. Danza mortal, sí. ¡No puede ser! ¡Me jodió! ¡Otra vez! ¡Oh!
necesito esa cosa. Necesito la maldita vara a mi lado. Necesito la maldita vara a mi lado y la mato. Ya está muy clarísimo ya. Está tan claro como el agua. No puede ser de otra manera ya. O la mato o me mata. Y ya está. De hecho, nos estaríamos llevando 5 jefes, creo que en este directo, si la mato. Ya está, ¿no? Creo que sí. Vale. De balas voy bien. De bufos también. Venga, por Dios, quiero matarla, me lo merezco. Bueno, la mataron estos, bueno, menos mal. Baile de la luz. Ay, no seas, ¿en serio? Oh, tío. Y es que quiero esa cosa antes de enfrentarme a los pilares y yo... Bueno, no voy a matar a Moonlord, como dije, pero... Como mínimo, al menos quiero los... Quiero la Terra Prisma, joder. O sea, ya tengo los mejores ítems ahorita. Que por cierto, ya me puse... No me los he puesto. 2, 3, 4, 5. Por favor, solo déjame darle un hit. Vale, ahí. Danza de la luz. No, esto lo llevo para arriba. No puede ser, ¿en serio? O sea, va más rápido que yo. Va más rápido que yo. ¿O eso? ¿O es que hacia la derecha se mueve más lento? Es posible. Es solo una teoría, pero quiero comprobarla. Ahora tengo esa duda. Vale, tenemos todavía un tiempo. Un poquito. Parece que... No, ¿verdad? ¡Ah! ¡No, huevón! Y mataron al guía otra vez. Estoy por sacar el ítem cheto, ¿eh? O sea, sé que la puedo matar. Sé que la puedo matar, pero estoy por sacar el ítem cheto para... Pues para asesinarla, pero es que no. No sería lo correcto, joder. Ah, no, espérame. A ver, si le pongo puras bolitas de estas. Si en lugar de que haga daño el dragón le pongo puras de estas. Saldrá a cuento. Quizá, es una posibilidad. Epa. Thank you.
¡No me lo puedo creer! ¿Qué me mató? Bueno, al menos llegó, regresó ese, güey. Ah, no, regresó el otro. ¡Ah! No me lo puedo creer. Dos veces al casi. No, como tres veces al casi, tú. ¡Ah! No me lo puedo creer. Oh, pues nada, tú. Ahorita ya se hizo de noche. Ahorita ya no se puede hacer nada. Ah, bueno, sí lo tengo en... Sí, sí. O sea, está todo en damaje, tú. Son 8, 12, 16, 20, 24, 28. Más los damajes que tiene este. O sea, es que debería ser suficiente daño, pero yo qué sé. Según esto, me falta daño. Y es que claro, tampoco sé... Tampoco sé qué otra arma sería mejor que la Vortex Beater para hacer más daño por fuera. Que por... Y por cierto, no me soltó el caleidoscopio, ahorita que lo pienso. Que esa arma también me falta. Estoy a punto de irme a un mundo en experto, matarla. Bueno, no, matar a Moonlord. Matar a Moonlord, traerme el... Uy. Ah, sí, aquí arriba. Traerme el ítem que suelta. Mierda, ya está, ya estoy muertísimo, tú. Y ya está. Y ya está, muerto. ¿En serio? ¿En serio? ¿La estrella lo mata? Es como trolear eso, tú. Ah, no sé, no sé, no sé, no sé. En serio, el bicho este. Por si faltaba, ¿no? Cargo ese, puedo volar un rato. Bueno, no. Bueno, no, lo mismo no, porque aparece otro. Aparece otro y me parte el hocico. Estoy muy mal ya de pociones, ¿eh?
Y de Summoner tampoco es que. De hecho, de Summoner son las de las que menos tengo. Y son las que más ocupo también. Uf. Uf. Es que ya no tengo balas de esto. Ya no tengo balas de esto y no sé, ni siquiera vi cuánto le quedaba al pila. Ah, muy bien, espérate. Que faltaba en la fiesta. Oh, Dios. ¿Otra vez? Venga, fuera de aquí. De hecho, creo que me la pasé ya, ¿no? Ah, no. No, ya llegué. Se nota, ¿no? Ah, ya le queda poquito, ¿eh? Como mínimo otras dos muertes. Así, como idea. Ya está, creo que ya está. Sí, ya está. Tengo que bajar rápido. Me va a matar. Ah, ya estoy muerto. Bueno. Al menos ya me puedo cargar otro pilar. Va a ser interesante cargármelo sin que me asesinen. Oh, Dios. Oye, llegué antes de la muerte, ¿tú? ¿No? El crawl tip y dale. Sí, vale, si me lo cargo. Ahí ya. ¡Ey! Ya está. ¡Vámonos de aquí, negro! ¿Me puedo hacer los dos? Creo que no. Ah, sí. Nada más que esta creo que es en Godly en lugar de legendaria. Eso sí no me acuerdo.
Ay, no, que estoy haciendo pedazo de boludo. No me acuerdo cuál es el modificador bueno de esta arma, eh. No, si ya estamos en tiempo otra vez. A ver. Usted, señora, cúbreme. Bueno, recemos. Recemos porque esta vez ya la matemos, por favor. Solo quiero una sola vez. Una sola vez y me puedo cargar todo lo que quiera, ¿no? Vale, creo que tengo todo listo. Excepto que no está aquí, está aquí. Va a subir. ¡Ay, no seas mamón! ¿En serio? Justo me spawneó en la jeta, tú. Justo en la puta cara. ¡Ah! No puede ser. Y mataron a la enfermera. Me cago en Dios. Ah, no lo puedo creer. Pues hasta que respawné esta no puedo hacer nada. Es que quiero matarla aunque sea una vez. Una. Con una yo me siento realizadísimo. Así. Por ejemplo. O sea, no es lo mejor del mundo así, pero... Mierda. Bueno, gasté una. No, no me lo puedo creer. Ah, pensé que esquivaba perfecto ahí. Ah, no me la cargaré en la vida, ¿verdad?
Y si intentamos con full dragón. O sea, no creo que le haga tanto daño como me imagino, pero... Vale, son 600. ¡Buenísima! ¡Ah! Tío, eso también me caga. Me caga que se te den el transporte enfrente de mi puta cara. Porque eso no es necesario de ninguna manera. O sea, yo qué sé, bien se te puede teleportar, yo qué sé, detrás tuya, por ejemplo. Sería más útil. Estupendo. Pues ya estaríamos. Ay, Dios. No te muevas así, desgraciado. Vale. Lanza solar. No, no puede ser. Esa mierda, tío. No me lo puedo creer. Yo solito me cagué ahí. ¡Y no está esta puta otra vez! ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? La voy a invocar aquí arriba. Mira, la voy a invocar aquí. Y no me voy a... No, me voy a intentar no mover de esta posición. No me lo puedo creer, me teleporté en lugar de... ¡Ah! Por cierto, desde Facebook, quien dijo que era en brasileño, ya te digo yo que no. O sea, o mejoras tu sentido de la audición, o lo mismo, tienes un serio problema. Así como idea. Pero dragón de mierda, quédate quieto. Gracias.
Uf. No me lo puedo creer. ¿Qué hice mal ahí? Ah. Me cago en la puta, tío. Todavía tengo tiempo. ¿Y sabéis qué? Es que ya me da igual. O sea, la hoverboard esta funciona. Pero no funciona como yo quiero que funcione. Así que lo siento en el alma, la verdad. De hecho, ¿dónde la puedo? ¿De dónde la pillé? Ah, de aquí. Y tampoco va a ser la idea. De hecho, quién sabe ni dónde la dejé tampoco, tú. No, en serio, ¿dónde la dejé? No, en serio, ¿dónde dejé esa cosa, tú? No lo veo. What the fuck? ¿Desapareció? ¿Me lo estás diciendo? Pues vale. O la desaparecí, o desapareció, o no sé dónde la dejé. O no la tendré en las cajas. No. What, desapareció la cosa esa, no me lo puedo creer. Eso, o me la desaparecí yo solo, quién sabe dónde la mandé. Porque no la veo. No veo lo que tengo que ver. Ah, vale, ya la vi. Ya. Que de cierto modo ya me harté. Una cosa es una cosa, pero maldita emperatriz, muérete ya, maldita zorra. Así, como idea. ¡Muerte ya, coño! ¡Ahí está la maldita Terra Prisma! Sé lo que hice, no me reclaméis, ¿vale? Ya estaba un poco harto. ¿Y dónde está? Ah, vale, morí aquí. Ah, mira, aquí está el luz. Dios. Apenas se nota que morí varias veces, además. ¿Dónde están mis botas? Aquí. Meto esto para acá. Y esto. No, esto no necesito. Pues nada, nos quedamos así. Ya está. Sé que fue ilegal. Se consiguió ilegalmente, de cierta manera. Que bueno, ilegalmente los cojones hasta cierto punto. Porque todo
fue grindeado de una manera súper legal. O sea, todo. Saliendo de lo que del último ítem que acabo de utilizar, todo fue grindeado de una manera totalmente legal. Pero coño, o sea, utilicé ese ítem porque es que, joder, ya estaba un poco hasta el nabo, tú. Más que nada porque la movilidad es demasiado, o sea, la movilidad es bastante grande en comparación de lo que yo me puedo mover hasta este punto. O sea, ni las alas de Moonlord, las que me puedo hacer con las solares y todo eso me hubieran ayudado del todo. ¿Por qué estoy bajando muy lento? De que me voy a morir así. No, la pasé Ruthless, ay Dios. Estoy tan tilteado ahora mismo, que es que acabo de pasar el mejor modificador, es que me encanta. No veo que salga. No, no veo que salga. Ahí está. 200 y pico. Me falta matar un poco al otro, pero por lo demás. Pues ya estaría. Me salió un gallito. Vamos a probar el arma, eso sí. Contra su propia portadora. De hecho, vamos a acabarnos las de esas. A ver si me saco el caleidoscopio. Oh, sí, ya estoy vivo. Ay, Dios. No me lo puedo creer. ¿En serio? Ahora sí, si quieres, hazme todo el daño que quieras. Ahora sí, ya no me interesa. Mira cómo tu propia arma te mata. Mira, míralo. Siente el poder de todas las almas en pena que has asesinado. Baja más, ¿no? Baja bastante el circulillo ese que hace, ¿no? Es que cuando estamos así. Cuando estamos en la noche es que no importa, tú. Cuando estamos en el día es cuando importa. Ay, me spawneó ahí. Y otra más. Coño, si se pueden esquivar súper fácil, tú. Bueno,
parece. Cuando te las avienta todas en la cara. Me dio algo. La joya de la luz. Ah, es la mascotita. Ah, esa sí la voy a reemplazar, ¿ves? Lo siento, pero... esa sí me gusta. Esa mascota me gusta más que el gusano, la verdad. Qué bien me siento. Ah, es una... aparte es de linterna. Ah, amigo. Ah, pues no sé. Me quedo con la esa hasta que consiga el ojo. Oh, por fin, el caleidoscopio. El Eventide y las alas, que creo que las alas son mejores, ¿tú? Tinte prismático. La voy a cambiar. Muerto. Ya veo por qué las alas son tan buenas. No lo había visto hasta apenas, ¿tú? Bueno. Hola, buenas tardes. Uy, legendario. Y este es irreal. Oh. Ah, me la pasé. Hostia, legendaria salió. No, también me la pasé, qué imbécil. Ahí está. Ya estaríamos. Pues vale, lo... yo creo que lo voy a dejar por aquí ya. Ya tenemos esto. Ya tenemos la Terra Prisma. El siguiente directo. Nos vemos con el bicho lunar. Me va a reventar. Es que me va a reventar, es que no hay más. De hecho, con las alas que tengo debería ser capaz de aguantarle, pero no sé. Quiero creer, la verdad. ¿Estás jugando en experto? Nope. Experto se queda corto, compañero. Estoy jugando en master. De hecho, antes de nada... Y esta vez voy en serio. Vamos a ir a reventarle la cabeza a la maldita planta. Giovanni García, gracias por darle like, supongo que a la página.
Con eso curas mi depresión un 5% y me ayudas a que el Moonlord tenga más vida. Se me acabaron los bufos. Bueno. Ah, le habías dado like, perdón. Ah, pues no se me ocurre otra frase, entonces. No sé. ¿Haces que Plantera tenga menos defensa? Por ejemplo. No sé. A falta de que todavía no pueda acabar el triste evento, porque el... Y no mejore esto. Ah. De que en el siguiente directo quiero acabar con Moonlord. Pues eso. Vamos a ir a matar a Plantera ya como último recurso. Para acabar el directo haciendo algo más útil todavía. Porque de hecho ya todos los jefes ya me los he fumado. De hecho nada más me falta Moonlord. Bueno, y el ejército del antiguo, pero... No sé hasta qué punto el ejército me compensa con lo que ya tengo. Supongo que ya dejarlo, ¿eh? ¿What? ¿Y estos? ¿Ah? Vale, todavía quedaba alguien ahí vivo. Se me van a ir los bufos. Y todo esto pasa por no haber acabado con el evento este lunar. De hecho, esta vez sí podría utilizar el caleidoscopio, a ver. A ver si es cierto que esta vez hago ya daño. Bueno, sin utilizar armas más, que no sean de mi clase. Por si las dudas tengo estas, o sí. La Golden Shower nunca tiene que faltar. Joder, me quiero... Pero ¿me puedo bajar, por favor? Llevo toda la partida con esa bajadita que nunca la pude quitar. Y no porque no se pueda, sino porque no quería. Mira, ahí hay un bulbo de la plantita. Pero antes de nada... ¡Ay, Dios! Ahí viene este a tirarse como una loca. Uno y dos, que son los que me faltan. ¡Uy, el mercante! ¡Plantita querida! ¿Dónde estás? Sigue doliendo, ¿eh? ¡Plantita querida! ¿Qué pasa, planta? Ahora sí ya no me mata. Ya era hora. Ah, vale, ahí hay otro. Vamos a acabarnos los bulbos que tenía por aquí cerquita. Ay, no seas. ¿En serio? ¿Qué tan mala tiene que ser la suerte para que, literal? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya no me puede matar. Ahora sí ya se nota. Ahora sí se notan los daños. Con la Terra Prisma, eres invencible. Oh, pues nada. ¿Y qué me dio? Bueno. Yo qué sé. Dentro de lo malo, pudo haberme dado basura y no lo hizo. Ah, que ya no tengo... Ah, metí eso. (Risa)
¿La mascarita dónde la pongo? Aquí mismo. Bueno, pues para el siguiente directo, que no creo que sea mañana, ya aviso. O sea, posiblemente será dentro de quizás 2 días. Y eso sí, con muchos, entre muchas comillas. Así que nada más, gracias por haber estado un ratito largo por aquí viendo cómo me asesinaban y cómo mataba a la planta y a todo Dios, básicamente. Y pues, lo último después de... Si es que mato a Moonlord en el siguiente episodio, mato el ejército del... ¿Cómo se llama? Mato al ejército del antiguo, me paso los eventos y se acabó. ¡Se acabó, compañeros! Un abrazo. Gracias por haber estado por aquí. Y pa' otra. Buena noche.